Buenas amigos, os quiero enseñar cómo voy a llevar la bici a Montañas Vacías, que si todo va bien, el lunes de la semana que viene empezaremos a hacer una cosa, como ya os dije, muy guapa, muy motivadora, con Ernesto Pastor. Y nada, os voy a mostrar más o menos, así acabo de montar la bici. Ya veremos cuando empecemos a meter cosas cómo va a ir. Si veis, ya me han llegado las alforjas de Geosmina. Estas son las de 13 litros. Tienen unas más grandes, más o menos del doble de capacidad. 13 litros por alforja. Y bueno, las he montado en un transportín que tengo yo desde hace mil millones de años. ¿Vale? Entonces esto va a ser la parte de atrás. Aquí llevaré la tienda de campaña, una camp, que os la voy a enseñar en el siguiente vídeo. Es una tienda de 1,100 kg, para muy muy ligera, con de tres estaciones, ¿vale? Bueno, para que veáis que en la alforja caben bastantes cosas, pues solo enseñaros que dentro hay hueco de sobra, y eso que no lo llevo comprimido, para una esterilla, ¿vale? Esta es una esterilla que ya os hablaré de ella también, igual cuando hable de la tienda de campaña, o igual algún vídeo individual. Y aquí el saco de dormir, el Wrap Mythic Ultra 180, ¿vale? Si veis, cabe perfectamente, y eso que no he comprimido nada, o sea, voy a ir con espacio de sobra. Bueno, os sigo mostrando. Alguno, si se ha fijado, no sé cómo de frikis llegáis a ser, le he vuelto a cambiar la tija. Llevaba una tija Thompson con cierto retroceso, pero me estaba haciendo no pedalear muy bien el retroceso, sobre todo porque no podía inclinar el sillín lo suficiente hacia abajo. Ping. Entonces he decidido ponerle la tija original de la bici y parece que voy mejor. Bueno, en la parte central, si veis, ya está usado. Evidentemente, todas estas cosas hay que probarlas. El triángulo, ¿vale? El triángulo de mountain bike grande. Ahí llevaré herramientas y cuatro cosas más. Esta bolsita igual prescindo de ella, pero la he querido montar, ¿vale? Por si acaso la uso, pero es probable que no la lleve porque ya voy a ir con dos alforjas, bastante servido de material. Y luego en la parte de adelante, que voy a llevar la bolsita de Geosmina, esta, ¿vale? Aquí para meter todo el tema de cámaras y demás, para grabar, a venir de maravilla. Igual también la uso en una brevet, porque la verdad es que es muy cómoda, y en la bici de carretera, que no tengo tanto cable por medio, va a ir súper bien. Aquí he podido colocar los cables muy guay, la verdad, que al final no me molestan nada, y ha quedado de maravilla. Y luego voy a llevar los dos portamateriales de horquilla. Esto simplemente lo he puesto a modo de... El termo Stanley lo he puesto a modo de ejemplo, ¿vale? Ahí la casa Geosmina tiene unas bolsitas para llevar más material. Yo en mi caso casi seguro que lo use para llevar o el termo con algo de té o una botella de 2 litros de agua y pista. Porque la verdad es que, hombre, aunque voy a llevar ropa, porque va a ser un viaje muy relajado en el que vamos a centrarnos en grabar, no me hace falta llevar más, digamos, más ropa ni más material en las horquillas, así que seguramente lo lleve de esa manera o lo use de esa manera para llevar agua. Así que nada, colegas, espero que os resulte interesante la configuración de este tractor. Como ya sabéis algunos, montado sobre una Kona Unit de acero modificada, en la que le puse cambio trasero por venir en single speed. Y nada, la semana que viene va a estar guapa, porque de lunes empezamos con Montañas Vacías de, ya os digo, 3 días. Vamos a hacer una cosa muy selecta, ya intentaremos hacerla entera en otro momento. Y luego el viernes, salimos el viernes a las 10 de la noche a hacer un brevet 400 en Astorga. Así que estad atentos al canal, que viene una semana
bastante, bastante movidita. Venga, espero que os haya resultado interesante. Y nada, nos vemos en los siguientes. Ya os digo, voy a montar la tienda de campaña ahora a ver si os hago un vídeo. Y recordad, colegas, que con el código elviejopool en mountaingroup.es tenéis un 10% de descuento para el que se quiera aprovechar. Venga, nos vemos. Ahora sí que sí.